Aunque actualmente el Ayuntamiento de Chiclana se encuentra inmerso en trabajos de mejora del aglomerado de distintas calles del municipio, el Gobierno Municipal ya trabaja en dos nuevas campañas de asfaltado que se van a desarrollar en los próximos meses y en las que se actuará en casi una treintena de vías del municipio. Así lo ha anunciado el alcalde, José María Román, quien ha comparecido junto a la delegada municipal de Vías y Obras, María Ángeles Martínez, y el ingeniero municipal, Pablo Blanco. Con un presupuesto de 890.000 euros financiado por Diputación a través de la iniciativa Dipuimber, el consistorio chiclanero procederá al fresado, excavación manual en zanjas, pozos, imbornales y cimientos, recrecimiento de pozos en registros y reposición de la capa de rodadura en la vía de servicio de la Avenida Reyes Católicos, calles Residencial Las Fresas, Aquiles, Orángela de la Cruz, Aboceta, Anade, Grébol, Vespasiano, Sirena, Lapa, Madroño, Madreselva y en la Avenida de las Quintas. Por otro lado, gracias a una subvención de 300.000 euros otorgada por la propia Diputación de Cádiz, se llevará a cabo en los próximos meses una nueva campaña de asfaltado en la que se actuará en Callejón de la Luz, así como en las calles Torres Quevedo, Gerona, Guadalajara, Suecia, Nécora, Tritón, Vígaro, Rompeolas, Nereida y Vieira. Estamos hablando globalmente de un proyecto de 1.200.000 euros, un poquito más, y en donde además también, que se me ha pasado, es después de comprobar una glorieta que funciona bien, la que hemos puesto en el cruce de la carretera de Santipetri con la avenida Bahía Blanca, una glorieta que está allí solamente pintada, ya la vamos a conformar de manera definitiva, con unos recursos también de la Diputación, porque tengo que informar que prudentemente la Delegación de Vías y Obras, con Pablo y con María Ángeles, estamos ejecutando nuevas glorietas que en muchas de ellas las estamos haciendo con carácter de pintura y de balizas para evitar accidentes y también para comprobar también que efectivamente funcionan y sirven. Porque la ejecución de la obra inmediata también lleva a que desde la costumbre del usuario, pues a veces no se percate y por tanto también estamos intentando evitar accidentes de tráfico. El alcalde ha hecho un llamamiento a la ciudadanía en general que hace uso de los nuevos carriles menos 30 para que se respete la señalización. En todo caso, creo que es importante que en el conjunto de actuaciones que se vienen haciendo, las últimas señalizaciones, tanto del carril menos 50 como del carril menos 30, que es, como saben, compatible para bicis o ciclomotores o vehículos, pero que van a menos de 30, me gustaría hacer una llamada de atención, hombre, para todos los usuarios, para que efectivamente se respete. Hemos visto que puntualmente en ocasiones no se respeta, por tanto, se van a colocar radares de velocidad precisamente para que, fundamentalmente para que quien vaya a más de 30 por el carril menos 30, inmediatamente será sancionado, porque estamos hablando de seguridad y estamos hablando, por tanto, de elementos muy importantes para todos. Pablo Blanco ha resaltado que estas campañas de asfaltado no son las típicas campañas al uso, sino que van incorporados medidas de, o adoptan una serie de objetivos de la agenda urbana, la Agenda 2030 de Chiclana. Entre ellos es el objetivo estratégico número 3, que es el de prevenir y reducir los impactos del cambio climático, y el objetivo número 4, que es el de hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía circular. Todo esto se consigue porque a estas mezclas bituminosas se le ha añadido polvo de caucho, es decir, es la reutilización de neumáticos fuera de uso. Esto aporta a las mezclas bituminosas y reducen una serie de impactos medioambientales, aumentan la durabilidad de los firmes y, en general, mejoran la capa de la mezcla bituminosa en cuanto a la disminución de accidentes y la disminución de contaminación acústica. También las emisiones de gases invernaderos, de CO2 y otras partículas contaminantes. Es cierto que a la hora de aplicación de estas mezclas bituminosas también se consigue un nivel de seguridad en su ejecución, ya que las mezclas se reducen su calentamiento su implantación en torno a un 20 o un 30% de la temperatura. Pasan de 175 a en torno a 140 grados, teniendo esto un impacto, por supuesto, beneficioso
a la salud, a la seguridad en las obras.